Buenas, ¿cómo andan? Bueno, si les parece, arrancamos. Estábamos esperando a ver si ingresaba alguien más. Ya somos 11, pero es más o menos el número que venimos manejando en el taller. Así que bueno, si se van sumando cualquier cosa, los ponemos un poco al día. Vamos a arrancar con la lectura de Gallo. Si la tienen a mano, buenísimo. Es una lectura cortita y no creo que lleve mucha dificultad en el análisis, pero bueno, vamos a ir de a poquito, así ya se van sacando todas las dudas. Si quieren prender la cámara, y yo estoy del celu, así que si quieren participar, solamente prendan el micrófono y me interrumpen porque veo a dos o tres nada más. Así que bueno, empezamos. El texto arranca con, este no tiene introducción, así que no les voy a decir lo mismo que siempre, pero arranca con una pequeña oración que nos dice qué es lo que va a tratar en los párrafos que siguen. Así que nos dice que antes de describir y analizar el modelo político existente en la Argentina entre 1880 y 1912, es necesario referirse a los problemas que dicho momento intentó resolver y a las respuestas que se consideró adecuadas para su solución, ¿sí? Entonces vamos a hablar de preguntas y problemas y respuestas. Entonces yo les pregunto, para ir moviendo un poco, ¿cuáles eran los dos problemas que tenía Argentina en ese momento, según el texto? Según el texto, el vacío que había dejado la independencia, el vacío institucional. Y el segundo, Bien, ese es uno. los hombres que integraron la organización nacional. ¿Qué pensaban esos hombres que la integraron? ¿Cuál era el problema que ellos creían que había? La pobreza material y Bien. escasez La pobreza material. la escasez de población de los territorios. Bien. Perfecto. Entonces tenemos dos problemas. El primero, que la independencia había creado un llamativo vacío institucional que había dado lugar a la anarquía y a la guerra civil o a la dictadura personal. Ese es uno. Y el otro, que es entre lo que armamos con Karina y Cintia, que estos hombres de esta época estaban como obsesionados con la pobreza material del lugar y también con la escasez de población en relación a lo que es el territorio, ¿sí? Como decían, había que quebrar el desierto de personas y de actividades. ¿Por qué? Porque para ellos generaban el caos y la violencia institucional, ¿sí? Tenemos ahí los dos grandes problemas. Después, como ya creo que mencioné yo y mencionaron los chicos en el taller un par de veces, tenemos que Juan Bautista Alberdi fue uno de los escritores que más influyó en el texto constitucional. Entonces, en su obra habla de cuáles pueden ser los caminos adecuados para solucionar estos problemas, ¿sí? Mediante, más que nada el segundo problema, mediante un razonamiento que está en un párrafo cortito. No sé si alguien lo quiere leer, el último párrafo de la primera página. Dale. Pero ¿cuál es la constitución que mejor conviene al desierto? ¿La que sirve para hacerlo desaparecer? Luego se debe ser el político de la constitución argentina y en general todas las constituciones de Sudamérica. Es pues esencialmente económico el fin de la política constitucional y del gobierno en América. Así en América gobernar es poblar. Bien, ahí tienen el razonamiento de Alberdi para lo que sería el segundo problema, que lo vamos a llamar el desierto, como lo llama después varias veces en el texto, para no hacer otra vez extenso.
Pero ahora, tenemos el razonamiento. Pero ¿cómo funcionaba en la práctica? ¿Qué había que hacer? Atraer pobladores y capitales del exterior. Gente a través de la... Entonces, había que darle libertades y derechos. El resguardo también. Entonces, tenemos un problema, que es el desierto, ¿no? Al que, como decía Alberti, gobernar es poblar. Entonces, tenemos que atraer pobladores y capitales del exterior, ¿no? Y también hay que facilitarlos, por ende, hay que facilitar los medios para que esto suceda, de la manera que dice Karim, ¿no? Una, las libertades económicas y civiles, ¿y qué más? ¿Cómo tenían que ser estas libertades? Económicas y civiles. Sin discriminación. Bien. ¿Por qué creen ustedes, usando la razón, que debería ser, que lo dice de esta manera, ¿no? La Constitución debía establecerla sin discriminación alguna. Para no hacer distinción entre nacionales y extranjeros. Para facilitar. Obviamente. Tal cual. Fíjense. Que esto no está en el texto, pero los digo yo para que ustedes vayan relacionando, que el preámbulo de nuestra Constitución dice, se los leo yo, que lo tengo acá, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo de cómo se traduce esto en el texto constitucional, ¿sí? Para que ustedes lo vayan viendo específicamente en el texto. Entonces había que hacer eso, darle libertad económica y civil, que este era el medio para atraer hombres y capital. Entonces, tenemos acá la solución que plantea Alberti a lo que es el desierto. Y ahora bien, Alberti ya sabía, ¿no?, que esta legislación sería, como dice el texto, inoperante si no se generaban condiciones que aseguraran la paz. No sé si alguien está hablando. Tal cual. Entonces, paz y estabilidad institucional. ¿Sí? Entonces, Alberti encontraba o localizaba el origen de estos males en, como dice el texto, en la brusca y radical ruptura con el viejo orden colonial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la solución a esto que estábamos hablando recién de asegurar la paz y la estabilidad institucional? Ya estamos en la página 11, por si alguien está medio perdido. La institución de un... No, dale. Estábamos diciendo lo mismo. Que debían rescatar lo bueno que había tenido la independencia, pero poniéndola más acorde, ¿no? Bien, dejarla... ¿cómo sería eso? Y ahí hablábamos de pasar la Constitución, vendría a ser, ¿no? De hacer una república, de no estar bajo un solo rey, sino ellos decían un rey americano. O republicano. Bien. Entonces, la solución para Alberti sería la institución de un rey republicano, como dice Karina, acompañado y enmarcado en el sistema republicano clásico de la división de poderes. Perfecto. Y eso también que decía Karina, ¿no? Como
que acá el texto lo dice, yo se los leo textual, el esquema resultante se complementaba con una preferencia valorativa por el sistema representativo y con un gesto simpático hacia las tradiciones federales surgidas durante la guerra, las guerras civiles. ¿Sí? Ahora bien, el texto nos dice que la Constitución es una mezcla de precedentes. ¿Cuáles son estos dos precedentes y cómo están reflejados en el texto constitucional? Una es que se basa en el sistema, se proclama republicana, representativa y federal, como la de Estados Unidos. Y la otra... Bien. Espérate. Y ahora me perdí. Las normas que debían implementarse. Entonces ahí divide lo que es una república no, posible. Tenemos la primera. Adelante, entonces. No, no, son un poquito más de arriba. Ahí. Al lado de lo que vos me dijiste. Republicana, representativa y federal, como en Estados Unidos, con una diferencia que se le otorga al Poder Ejecutivo herramientas más fuertes de mando, y esto está incluido directamente por la Constitución chilena. Sí, ahí tenemos las dos fuentes que las menciona como precedentes el texto y cómo se traspasa a la Constitución. Sí, estaba bien, Karina, estabas un poquito más abajo. Sí. Y ahora sí, ya yendo a lo que vos me estabas diciendo, ¿cuál fue el aspecto más influyente del pensamiento de Albert? A ver si se entiende. Las dos repúblicas, la posible y la verdadera. Bien. En una dice que la combinación entendía, de... entonces... Dale, sí. En una hablaba de inmediatas libertades civiles y la implementación gradual de las libertades políticas. Y mencionaba, si se es eso. Por ahí, eso nada más. Tal cual. Claro, tenemos que el aspecto más influyente es cómo él percibía el ritmo que debía implementarse las normas institucionales. Entonces divide república posible y república verdadera. En la primera tienen una vigencia inmediata las libertades civiles y después, para pasar a la otra, se van de forma gradual implementando las libertades políticas. ¿Sí? Para entenderlo mejor, después, cuando vayan al texto de nuevo, lean el parrafito que es una cita de Alberdi para entenderlo un poquito mejor, pero ahora seguimos así ya. Vamos rápido, así pueden llegar también los chicos con el otro texto que es un poco más largo. Ahora bien, el texto dice que Alberdi tendía hacia dos metas. ¿Cuáles son estas metas? Que venimos igual hablando, pero vamos a resumir. Quebrar el desierto. Y a través del trabajo, el trabajo cotidiano y la inmigración, romper con los hábitos tradicionales generados por la legislación respectiva. Bien, ahí tenemos las dos metas. Al principio empezamos con dos problemas. Vimos todo el razonamiento de Alberdi y terminamos con las dos metas, que serían las soluciones a estos problemas. ¿Sí? Seguimos. Ahora vamos a lo que fue en la práctica. Y el texto nos dice que no fue de fácil implementación. ¿Por qué? Porque estalló una guerra interprovincial. Bien. ¿Y qué pasó a partir de eso?
Dice, se inició un ciclo de 18 años que asistió a un gradual afianzamiento de los poderes nacionales, pero que estuvo dominado por diversos pensamientos provinciales que conspiraron contra el clima de la paz y estabilidad. Bien, entonces, no se pudo implementar tan fácilmente porque tenemos una guerra interprovincial que continúa hasta el 1862 y a partir de ahí comienza un ciclo de afianzamiento, pero no tenemos esta herramienta que decía Alberdi, ¿no? De paz y estabilidad, que era lo que atraía a los inmigrantes y a sus capitales. Y nos habla de la última gran rebelión encabezada por Buenos Aires, y yo les pregunto cuáles fueron las medidas que adopta el Congreso después de esta rebelión. Eliminan las milicias provinciales, prohíben emitir monedas a las autoridades provinciales. Esa es una. Bien. Otorgan mayores atribuciones a la justicia nacional. Bien, y falta una. La iglesia ve disminuidas sus atribuciones también. Al disponerse que la educación bien, primaria. Pero falta una que es. Ah, la federalización de la ciudad la de Buenos Aires. La federalización de Buenos Aires. Ahí están todas. Nos habíamos quedado con una importante. La más importante. Bien, entonces tenemos. Tal cual, porque no se puede implementar de una forma sencilla en la práctica todo esto que veníamos viendo antes y después cuáles son las medidas que se toman luego de la rebelión encabezada por Buenos Aires. ¿Sí? Ahora pasamos a lo que es cambios económicos y sociales, que es como un poco el resultado de la puesta en práctica de todo este razonamiento, ¿no? ¿Qué sucede en el plano económico? En el cambio económico. Hubo una expansión de comercio. En el plano económico entre. Bien. En el transporte y la manufactura urbana. Bien, entonces tenemos entre 1880 y 1916, como dice acá, un boom económico de larga duración. ¿Sí? Tenemos. Lo que hablábamos antes, ingreso de personas y de capitales provenientes de Europa, y esto que provoca, ¿no? Procesos de expansión de comercio, transporte y manufactura, como decía recién la compañera. Y fíjense que en el cuadrito, no lo pasen sin leerlo, como hacemos muchas veces en el apuro, fíjense que los datos los van a llevar a que ustedes entren bien en el contexto y vean realmente cómo se traduce esto en la realidad y no queden con el dato ahí más o menos vago. Pero vean que son cambios importantes, ya con ver la cantidad de población, por ejemplo, ya es un dato fuerte. ¿Sí? Bueno, seguimos. La última pregunta mía, ya lo dejo a Octavio. ¿Cuáles fueron, vimos los cambios económicos, ahora cuáles fueron los cambios a nivel social? El ingreso de inmigrantes europeos. Bien. El 70% venían de Italia y España. Uh-huh.
produjo un rápido proceso de urbanización y mejoramiento de los niveles educativos. Bien. Una diversidad de manera social. Bien. ¿Qué más? Surge el proletariado. Bien. Y aparecen organizaciones. Bien, el proletariado urbano. Perfecto, esto es importante, ¿no? Con la inmigración aparecen todo lo que es sindicatos obreros, centrales empresarias, asociaciones de inmigrantes, ¿sí? Bueno, creo que no me ha quedado nada, no hemos visto todo, no sé si hay alguna pregunta de este pedacito, si no ya lo pautamos. Fue fácil esta lectura. Buenas. Sí, esta es un poco más. Aparte ya habíamos visto varias cosas, entonces es como para dar un cierre. Bueno, buenas chicos. Sí, esta lectura es medio fácil, si bien yo voy a hablar a partir del título que dice La República Posible, que es la hoja 14. Eso es lo que está acá. No es muy larga, vamos a hacerlo cortito, destacando las principales características. Lo que tiene es cómo está ordenada, así que en el problema. Es como que va y viene muchas veces entre Alem, Roca, que va y... Eso no es tan importante, sino por ahí que puedan ya distinguir, ¿no?, lo que es las características de la República Posible y el pensamiento de Alberti, que pues está más que nada en la primera parte. Pero bueno, ahora ya seguimos con este título. Cuando hablamos de... A ver, ¿qué pasaba en 1850 y 1880 en el país? Lo que principal que se buscaba era la unificación del país y la consolidación de una autoridad nacional estable. Esto ya lo estamos viendo nosotros a partir más o menos de 1880, donde esto ya, si quieren, estaba más consolidado. Pero igual se daba una disputa entre dos posiciones. ¿Cuáles eran? Ya arrancamos con eso. Una centralista y otra autonomista. Exactamente. Pero siempre diciendo que eran federales. Eso es muy importante. O sea, es como que eran lo mismo. Decían que eran lo mismo, pero no eran lo mismo. Y la que termina triunfando es claramente la centralista. Acá vemos cómo Leandro Alem, ¿no?, fundador de la UCR, estaba en contra. Y vamos a ver que se repite bastante, se habla bastante de él en este texto. Así que bueno, ya vamos pasando a la siguiente hoja. Y bueno, es como ya les adelantaba, como va yendo y viniendo en ciertas cuestiones, dice, ¿no?, que la UCR luego, bueno, pasaría a manos de Irigoyen, si quieren, como su principal... pensador, ¿no?, como la cabeza del partido, y que sería centralista. Entonces, es decir, ahí vamos viendo cómo, según el contexto, si quieren, se va cambiando esa postura. Pero bueno, si quieren, ¿qué es la parte más importante de este texto? Vamos a estar viendo las características del Partido Autonomista Nacional, que gobernó durante 36 años, es decir, un gran parte del principio, si quieren, de Argentina. El programa centralizador apareció claramente delineado en el discurso inaugural del Congreso en 1880 al presidente Roca, el más influyente político del nuevo Partido Autonomista Nacional. Parece que fuimos un pueblo recién caído a la vida nacional, pues tenéis que legislar sobre todo aquello que constituye los atributos, los medios y el poder de la nación, tan grande era la falta de una capital realmente para la República Argentina, ¿no? Entonces estamos hablando de lo que hablamos de la capitalización. Bueno, ahora lo que voy a decir es
alguna de las características que tuvo el pan, ¿no? A ver si ya siguen en el segundo. En el segundo párrafo dice una de las características. ¿Cuál era el poder principal en ese momento? Los tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, exactamente. ¿Y qué característica tenía? ¿Tenía un mandato? ¿De qué manera? 6 años. Y claro, entonces decimos, tenía un mandato de 6 años, pero que no se podía reelegir. O sea, no se podía hacer inmediatamente reelegido, sino que se tiene que esperar un periodo. Entonces, una de las primeras características del PAN, o de esa época, si quieren, no del partido, sino de esa época de los que gobernaron ellos, es una fuerte. La fuente principal de poder era el poder ejecutivo, con un mandato largo que no se podía reelegir inmediatamente. Siguiendo un poco con la lectura, tenemos quiénes eran muy importantes, ¿no? Ya en el segundo párrafo para este engranaje, digamos, político. Para el PAN, está al principio. Los gobernadores. Exactamente, los gobernadores. Porque, ¿qué pasaba? Primero, como Argentina, digamos, era vasta en territorio como lo que es ahora, muchas de las del poder propio se estaba basando en los gobernadores, en relación con los gobernadores. Y bueno, y esto sigue también otra característica que tenía, que era cuando los gobernadores se demostraban en contra del gobierno, la principal arma que tenían era la intervención federal. No, acá tenemos una cita que lo pone en manifiesto, que dice: las intervenciones federales en esta tierra han sido invariablemente decretadas con uno de estos dos fines, o para ahogar una influencia, o para restablecerla, o para levantar un gobierno local que garantice la situación doméstica del Ejecutivo, o para derrocar un gobierno local desafecto a la política central. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no estaba, digamos, la provincia no estaba de acuerdo con lo que quería el gobierno, lo primero que se hacía era una intervención federal. Estas características no se dan en un solo gobierno, se dan en varios gobiernos. Pero digo que son unas características muy importantes. Bien, tenemos la cuarta característica que está en el segundo, en el tercer párrafo. ¿Cuál era? A ver si la pueden distinguir. La manipulación presidencial que se daba en las elecciones. Sí, si quieren, eso creo que lo está más adelante. Sí, pero bueno, este periodo estuvo caracterizado por el fraude, pero creo que lo tenemos más adelante. Y bueno, me acuerdo si era esta. Bueno, una cosa importante: las elecciones eran cada 2 años, como son ahora, que siempre iban a ser nacionales, provinciales y municipales, ya sea para presidente, gobernador, senador, diputado, ¿no? Eso como ahora, ¿no? Hay una gran cantidad de elecciones, pero lo que había era poca participación. ¿Ves? Está al final. En primer lugar, había una baja participación electoral. En el caso argentino, este fenómeno se afectó por la escasa participación de los extranjeros, que en las regiones más pobladas del país representaban de un 40 a un 50% de la población total. Pero la participación era muy baja también. Entre los nativos con derecho a voto, varones mayores de 18 años, estas líneas generales votaban entre un 10 y un 15% de quienes tenían derecho al sufragio. Entonces, como vemos, votaba una minoría de la población, ¿no? Un 10-15% del padrón. Y la participación electoral era, por otra parte, mucho más alta en las zonas rurales que en las urbanas, y más baja en los sectores medios y altos. Esto también, ahora siendo un poco la lectura, lo vemos con el segundo punto, que es la relación con los gobernadores, la importancia que tenía. Porque dice: el éxito de las elecciones dependía en consecuencia de los apoyos que pudieran obtenerse entre la parte de la población que concurría a los comicios.
Estos apoyos se logran a través de un intrincado y variado sistema de relaciones que tenían en el vértice al gobernador y la dirección provincial en base a los llamados caudillos, bueno, o caciques del distrito. Eran estos últimos los que reunían las distintas clientelas electorales, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos qué tan importante era la relación con los gobernadores y, bueno, y los caudillos, que eran a los que llevaban la gente a votar, ¿no? Pues eran los que mayor relación tenían. Y bueno, entonces, bien. Estas pues siguen las características más importantes. Igual ahora tenemos alguna más. Pero bueno, acá también, en el último párrafo, vemos lo que decíamos, lo de la República posible, de que había libertades civiles, o gran cantidad de libertades civiles, y pocas libertades políticas. Si quieren. Dice, el sistema de democracia restringida que caracterizó al régimen convivió con las características más liberales de la República posible. Una amplia libertad de prensa, de asociación y de reunión permitió el surgimiento de una serie de grupos y asociaciones que expresaron puntos de vista de distinta orientación ideológica. Bueno, ahí tenemos la parte de las libertades civiles, ¿no? Que eran amplias, pero poco en lo respecto a los derechos políticos. Bueno, dice que el Congreso no tenía mucho poder, pero que el poder judicial sí mantenía su independencia. Yendo a ver a la otra hoja, tenemos a ver una característica que es propia, si quieren, de Argentina. Está en el segundo párrafo. A ver si lo encuentran. La convivencia de libertades civiles. Sí, en realidad sería la convivencia de libertades civiles con baja participación, y fraude electoral, que es una característica que se daba en toda América, si quieren, Latinoamérica, ¿no? Pero la principal característica es que no había alternancia en el poder, o sea, como una crítica sería, ¿no? En otros lados sí había esa alternancia y acá no se estaba dando. Y eso se explica más que nada en el segundo párrafo, y a partir de este momento ya el texto habla de por qué no había otra oposición, digamos, otro grupo político que pudiera gobernar. Dice, ¿no? Pero en otras latitudes, esta creencia convivió con la alternancia del poder, grupos políticos antológicos. Sí, ahora no había alternancia. Bien, por acá dice: la Argentina vivió desde 1810 siete décadas de guerras casi continuas y algunas veces devastadoras. La superación gradual de esta situación a partir de 1880 no desarraigó enteramente a una mentalidad configurada por largos periodos de enfrentamientos armados. La pacificación progresiva del país dejó casi intacta una percepción de vida política que hizo la exclusión del adversario uno de sus pilares centrales. Es decir, una de las características era que quien ganaba tenía que excluir a su adversario. Es como si fuera una guerra, casi tenía que ganarle, de verdad. Entonces, ¿no? El triunfo de la oposición era percibido y presentado como el retorno de época de caos, anarquía y guerra civil, por lo tanto, un retroceso inaceptable. Entonces, ¿qué lleva a eso? Que la oposición apela a la sublevación armada. No sé si ya lo vieron o lo van a ver, pero bueno, tenemos las revoluciones radicales, ¿no? La revolución del parque, ¿no? Y otras más, que bueno, acá no se ven, pero hace referencia a eso, ¿no? Son levantamientos armados que lleva Alem, que lleva Irigoyen. Y un poco más rápido, lo que dice es que
la oposición, que estaba sobre todo representada por la UCR de ese momento, se sentían como en un extremo de la moral, que era, ¿no? Como que no podían negociar con el PAN, ¿no? Que para ellos era, digamos, totalmente autoritario, ¿no? Era todo lo contrario, por eso nunca se podía llegar a ningún tipo de acuerdo. Acá Carlos Pellegrini dice, ¿no? En una cita que después va a tener más relevancia, dice: vivimos girando en un círculo funesto de recriminaciones recíprocas y de males comunes. Los unos proclaman que mientras haya gobiernos personales y opresores, ha de haber revoluciones. Y los otros contestan que mientras haya revoluciones, han de existir gobiernos de fuerza y represión. Todos están en la verdad, o más bien todos están en un error. Entonces, ¿no? Tenemos en primer lugar una oposición excluida o autoexcluida. La marcha política del país dependió esencialmente de las pujas de facciones que tenían dentro del partido oficialista. Entonces, ¿qué tenemos? Que las revoluciones armadas generaban esto. Eran el combustible, si quieren, para el oficialismo, de decir, bueno, tenemos que tener más mano dura porque se generan estos levantamientos. Entonces, bueno, ahora ya estamos viendo, el siguiente texto dice, hacia la república verdadera, ¿no? Dice, entonces, bueno, ¿cómo quedará el círculo vicioso expuesto por Carlos Pellegrini, ¿no? Que es lo que hablábamos arriba. No está más de recordar aquí que hay algunos aspectos salientes del debate político. La discusión nunca fue sobre la superioridad del sistema democrático elegido por la Constitución y reiterado por el la legislación posterior. Esa legislación desde muy temprano había definido el cuerpo electoral de una forma muy amplia para la época. Bien, dice, ¿no? Que no había ningún tipo de restricción a quienes podían votar, ¿no? Como había en otros lados, con respecto a que se pedía, ¿no? Que tenían restricciones de propiedad o analfabeto. Entonces, lo que se discutía es esencialmente los medios y la oportunidad mediante los cuales debía desenterrarse los vicios que desextorsionaban la práctica de legislación vigente. Es decir, no discutían sobre si tenía que haber democracia o no. Nadie discutía eso. Decía, bueno, que tiene que haberla, pero ¿cómo se llevaba a cabo? Unos la querían de una forma y otros de otra. Por eso mismo, ahora tenemos, que lo vamos a pasar bien por arriba, porque hoy no es tan importante, unas características de Julio Roca, que fue como el principal pensador del PAN, y Leandro Alem, que bueno, son las de la UCR, que era la oposición. Tenemos entonces... dice, Julio Roca era un político austero y parco que dominó como pocos el arte de generar alianzas regionales y nacionales. Es lo que estábamos viendo, ¿no? Lo relacionado a las alianzas provinciales. Su vida pública estuvo fuertemente condicionada por su obsesión con la consolidación de instituciones nacionales que siempre percibió como inestables y frágiles. Decía, ¿no? Que si no había una institucionalidad fuerte, había una propensa, se podía dar la sedición y la anarquía. Bueno, después habla, ¿no? Dice, en 1914 ya retiró la vida política, expulsó una vez más esta etapa de percepción de la vida política argentina. En esta ocasión consideró que la reforma electoral de 1912, que es lo que vamos a hablar a continuación, que es la ley Sáenz Peña. Un salto de vacío que ponía en peligro la estabilidad de las últimas dos décadas. Siguiendo ya, tenemos las características de Alem, que Alem era liberal, ¿no? Pero una vertiente más radical, dice, corriente de ideas, federalista y anticentralista ortodoxo. Entonces, ¿no? Decía que pensaba que los males políticos de la época debían solucionarse de forma drástica y radical y que en consecuencia los acuerdos y las sanciones solo beneficiaban al oficialismo. Y bueno, entonces Alem dice que fue el defensor de las rebeliones cívico-militares.
Eso sí que no es tan importante porque lo van a ver en otro texto que están más detallado. Y acá tenemos lo importante, si quieren, es lo que se da con la ley de Sáenz Peña. ¿Qué se acuerdan de la ley? ¿De qué era la ley? ¿Qué es lo que dicen? Simples palabras. El voto, o sea, secreto, pero era para hombres mayores de 18 años. O sea, las mujeres todavía no podían votar. Claro, sí. Es el secreto, es el voto secreto, secreto obligatorio y universal. Lo de universal es eso. En ese momento era solamente para los hombres, pero sí, digamos que era para todos. A ver si saben que acá no está tan. No se los puedo localizar también. ¿Qué es lo que decía el partido del PAN? ¿Qué edad se despeñó de ese partido? ¿Estaba a favor o estaba en contra? Con todo lo que veníamos diciendo. Fíjense, está en el anteúltimo párrafo de la página 22. Bueno, lo que dice es que el argumento reformista, que sería esta, la reforma de la ley, fue aceptado por la mayoría del partido oficial. No, esto a un optimismo reinante por los indudables progresos del país y la fuerte sospecha de que muchos políticos oficialistas del PAN eran la mayoría natural del país. Es decir, ellos estuvieron a favor de la ley porque creyeron que iban a ganar las elecciones, ¿no? Pero bueno. Como vamos a ver, esto ¿qué significaba esta ley? Dice que era el saneamiento de las prácticas electorales, ¿no? La pureza del sufragio, que había sido una aspiración explícita de todos los actores políticos de ese momento. Entonces, bueno, ¿por qué se mostraron a favor? Porque creyeron que eso los iba a beneficiar. Pero como vemos, dice, los comicios de 1916 arrojaron un resultado opuesto al esperado por los dirigentes, por los dirigentes del régimen. Y se da el triunfo de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Como presidente de la nación. Bueno, dice que según el autor hay tres factores que lo explican. Si quieren, uno es que el partido oficialista había sido desde su origen una coalición inestable de facciones provinciales. Mantener unido había sido siempre una obra de personalidades muy fuertes, ¿no? Y ahí el nombre de los presidentes, que ellas habían desaparecido para 1910. Segundo, muchos caudillos provinciales resistieron a la idea de un partido moderno que tendría que minimizar su función. El resultado de estos dos factores fue que el oficialismo concurrió a los comicios dividido en dos candidaturas. Tercero, la ley electoral provocó un aumento insospechado de la participación electoral, del 20% al 80% del padrón. Este aumento fue particularmente notable en las zonas urbanas, donde la maquinaria electoral del régimen fue siempre bastante débil. Y dice, ¿no?, que en los centros urbanos ganó la oposición y el oficialismo en las zonas rurales. Y bueno, igual dice que en 1916 se gana por un estrecho margen. Recuerden que hasta ese momento las elecciones eran a través del colegio electoral, o sea, se votaba el colegio electoral y luego el colegio electoral era quien votaba al presidente. Y bueno, eso, si quieren, es el texto, vamos a una conclusión. Si quieren, lo importante es cuáles son las características de la República posible y las características del PAN que estuvimos viendo. Un ejecutivo fuerte, que había fraude, poca participación, que la unidad dependía de las relaciones con las provincias y con los caudillos. Con la conclusión, la conclusión, si quieren, para ya ir dejando a los chicos, lo que dice es, como si lo vemos desde arriba, hasta ese momento se había consolidado, si quieren, la democracia. Fíjense que no hablamos de todavía ninguna interrupción del orden democrático, que después cuando sigamos con la materia vamos a ver la cantidad que hay,
que tuvimos casi, ¿no? 40 años, por lo que estamos viendo, un poco más, sin interrupciones. Y cómo parecería haberse consolidado, si quieren, la república y la democracia. Pero bueno, dice en la última hoja, ciertamente muchas cosas nuevas ocurrieron entre 1916 y 1930 como para establecer cadenas causales continuas a través de 10 u 8 años. La más importante de ellas fue el giro dramático operado en el mundo de las ideas después de la terminación de la Primera Guerra Mundial. La evolución argentina entre 1853 y 1912 había transcurrido en un mundo que valoraba altamente el constitucionalismo liberal y democrático. No hace falta recordar los cambios drásticos que se dan entre el periodo de dos guerras, ¿no? Que es el surgimiento del fascismo y todo eso. Hasta acá lo mío. Ya le dejo. ¿Me dejas un cachito? Sí. Un cachito. Gracias, Octavio. El tema bien explicado, está bien. Lo que hay que agregar en este periodo, que la última parte en la conclusión de la lectura, está bien, se termina con los vicios del antiguo régimen. El antiguo régimen, habíamos dicho, bien dijo Octavio, era censitario, restringido. El jornalero y el peón de campo nunca van a ser elegidos diputados. Era un partido de notables. Y eran obligados a ir a votar porque el voto no era obligatorio. Por eso dependía mucho de los caudillos. Era un viejo vicio, inclusive hasta amenazado su familia, o dados de muerte, ¿no? Antes de 1916 y antes de 1912. Eso para ir sintetizando por el tiempo que nos queda. A partir de ahí, las instituciones se van respetando. O sea, a ver, se van respetando lo que es y se van sacando los vicios del viejo régimen político por la ley Sáenz Peña. Ya, como bien dijeron, el voto es obligatorio, el voto es para varones de 18 años, la mujer no votaba, ni elegía, ni podía ser elegida, ya estaba restringido el voto a la mujer, o sea que seguíamos con una discriminación de alguna manera, solapada. Aunque muchos países europeos ya pregonaban por el voto, el caso de Suiza. Pero bueno, a partir de 1916 se seguían con viejas prácticas de intervención federal. En todos los gobiernos radicales, inclusive los conservadores, inclusive después también. Ya lo van a ver. Intervenciones de aquellas provincias que no adherían a la política del gobierno nacional. Pero sí fue un gran avance para incorporar una masa de trabajadores, porque podían votar, podían ir a votar en forma secreta, en forma, digamos, obligatoria, pero compulsada por la amenaza a un tal o cual representante de los dos partidos políticos que se formaron, el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical. Esos fueron los dos partidos, y después estaban los conservadores, por supuesto, ¿no? Que hablaron del PAN. Pero bueno, dale, quiero que sigan, quería hacer esa pequeña acotación. ¿Seguimos nosotros entonces? Sí. Ana, estás vos. Dale. Dale, genial. Bueno, buenos días. Ahora va a tocar el turno de la segunda lectura obligatoria, que es la de Juan Suriano, que se llama La cuestión social y el complejo proceso de construcción inicial de las políticas sociales en la Argentina moderna. Nos la vamos a dividir en el análisis entre Nasa y yo, pero es un poco más larga que la que estuvieron analizando los chicos, pero los dos coincidimos en que es muy interesante la cuestión que trata para abordarla y para leerla y profundizar sobre el tema. Bueno, lo primero que tenemos que ver, como siempre decimos, es usar los recursos que el mismo texto nos propone y analizar primero el apartado de la introducción, donde el autor ya sienta, digamos, una primera premisa de que las clases trabajadoras siempre estuvieron en condiciones de vulnerabilidad y de precariedad, pero que hay que distinguir en lo que eran los problemas que tenían los trabajadores a principios del siglo XX de los que son los que tienen los trabajadores ahora en el siglo XXI. Y esto, dice el autor, que se debe al horizonte de las expectativas populares. Ahora, ¿qué es lo que hace referencia con esto? ¿A qué estamos haciendo alusión? Que
En lo que era el principio del siglo XX, los trabajadores estaban excluidos de todos los derechos sociales, y que entonces comienzan a formarse y a buscarse herramientas, generalmente de formas asociativas, para poder vencer, digamos, esta exclusión. Y así voy a leer un fragmentito de la introducción que aclara esto, que dice que el producto de estas presiones redundó progresivamente en aumentos salariales, mejores en las condiciones de trabajo, las primeras leyes laborales y de seguridad social, así como la creación del Departamento de Trabajo y un cuerpo de funcionarios especializados en el tema. Entonces, los trabajadores fueron adquiriendo visibilidad y se constituyeron en un sujeto social que debía ser tomado en cuenta. Entonces, con la introducción vemos más o menos a qué es lo que va a apuntar el autor en el texto. Él mismo lo dice, como pueden ver en el último párrafo, que dice que propone analizar el proceso de conformación de las políticas sociales en Argentina a partir del momento en que surgió y que se conformó la cuestión social moderna hasta la crisis del modelo agroexportador. Entonces, bien, lo primero que vamos a analizar y vamos a ir juntos haciendo preguntas como siempre, es el primero de los subtítulos, que ya estamos en la página 124-125, que habla de la emergencia de la cuestión social. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es saber de qué estamos hablando cuando decimos cuestión social. ¿Alguno encontró alguna definición, la definición que otorga el autor para esto? Está en la página 120, ya les digo. 124 arranca y sigue en la 125. Dice que es una serie de manifestaciones de carácter social, laboral e ideológico que son consecuencia del proceso de urbanización e industrialización. Bien, perfecto, Martina. Entonces vemos cómo también agrega que esto se vincula a ciertas dificultades que aparecen en temas sanitarios, que vamos a analizar ahora en un ratito, falta, digamos, de derechos gremiales de los trabajadores, y cuestiones que van a generar, digamos, una preocupación en los dirigentes y que posteriormente van a dar lugar a ciertas soluciones. Ahora, también, después de haber ofrecido esta definición, que el autor la califica como una definición clásica de la cuestión social, él agrega que puede, digamos, expandirse y puede ampliarse esta definición en dos supuestos. ¿Encontraron a qué sentido hace referencia a la ampliación de la definición clásica? Está ahí seguidito de la 125, para ir con el texto. Dice que por un lado es la cuestión indígena y que por el otro la emergencia del problema del rol de la mujer en tanto su carácter de madre como de trabajadora. Bien, perfecto, Sofía. Entonces, el autor nos dice que esta primera definición clásica que analizamos se puede expandir vinculado a la cuestión de los indígenas que habían sido expulsados de los territorios que habitualmente ocupaban cuando se conquistan sus tierras hacia 1880, y después del rol de la mujer, que ya esto es más a finales del siglo, que la mujer comienza a insertarse en la vida laboral, lo cual genera el rechazo de algunos sectores que consideraban que el rol de la mujer era, digamos, en la casa y ocuparse de la casa y de la familia. Pero igualmente el autor, para cerrar, digamos, esta cuestión de la definición, nos dice que siempre, más allá de estas ampliaciones que después se producen, el foco central de la cuestión social siempre va a estar dada en el movimiento obrero. Y ahora quiero pasar a preguntarles, ya avanzando un poquito más, si pudieron identificar cuándo comienza a plantearse en Argentina esta cuestión social y cuáles fueron las primeras, digamos, preocupaciones que surgieron. A la masiva llegada de inmigrantes y a la acelerada urbanización. Bien, perfecto. Entonces, estas son las dos cuestiones que
aparecen como las primeras preocupaciones que demuestran, digamos, esta cuestión social, y que justo coinciden cuando Argentina se inserta en el mercado mundial como productor de materias primas, que es lo que veníamos analizando en las otras lecturas. Y acá es interesante el recurso que utiliza el autor para mostrarnos un poco cómo fue que se dio cómo empieza a surgir esta cuestión social, cuando analizamos los datos que nos plantea sobre el problema de la urbanización. Por acá yo me anoté un poco, hay un análisis más detallado, pero como para que veamos la importancia que tuvo, en el sentido de que desde el periodo que va de 1869 a 1914, vemos que la población urbana pasa de un cuarto de la población total del país a medio. Y que también tenemos cómo se multiplican las poblaciones en las ciudades, porque Buenos Aires pasa a multiplicar su población por 8, Córdoba por 4 y Rosario por 10. Y además también hace un análisis de que durante este periodo fue donde se produjo el mayor crecimiento en la historia poblacional argentina, habla de que en Buenos Aires, en ese periodo de tiempo que fueron 18 años entre 1869 y 1887, el aumento fue de 143,7%, dice. Ahora, esto, vemos que hay un aumento poblacional bastante fuerte. ¿Qué problemas, digamos, trajo este aumento en las ciudades? Y problemas de infraestructura. Perfecto. Y esos problemas de infraestructura que traían aparejados también. Bien, asentamientos precarios. Salud, enfermedad. Bien, perfecto. Acá lo que el autor pone el foco en establecer cómo las ciudades no estaban preparadas para ese crecimiento exponencial que tuvieron de población, lo cual llevó a un hacinamiento. Y esto era, digamos, el foco perfecto para que se transmitan enfermedades. Entonces esto, a partir de acá, nace como la enfermedad como un problema social, un problema social que claramente llama la atención de los dirigentes y se va a tratar de buscar una solución. Y el máximo exponente de toda esta cuestión lo tenemos con la fiebre amarilla, la epidemia que azotó Buenos Aires en 1871, que mató al 8% de la población. O sea, fíjense cómo no estaba preparada la ciudad para recibir a esa población, y eso cómo repercute también en la salud. Es interesantísimo el tema de analizar las consecuencias que trajo la fiebre amarilla. Si ustedes alguna vez tienen, no voy a abundar mucho en esto, pero si tienen la posibilidad de ir a Buenos Aires y hacer algún paseo guiado por San Telmo, les van a explicar claramente cómo también eso produjo una configuración de lo que es el espacio urbano en Buenos Aires, porque la gente que tenía mucho dinero y que vivía en esa zona, se muda hacia el norte, construyen todas las casas de Recoleta y eso, y esas casas que quedaban vacías, que eran también unos caserones tremendos, después van a seguir, digamos, se van a convertir en conventillos, y va a seguir, digamos, toda esta cuestión del hacinamiento, que es lo que analiza acá el autor en el texto. Ahora, dijimos entonces que esta cuestión de la enfermedad es uno de los problemas que tiene la cuestión social moderna. Pero en el texto, ya avanzando en la página 126 y 127, quiero preguntarles qué soluciones se planteaban, sobre todo de este sector que aparece, que es denominado el sector higienista. ¿Cómo pretendían solucionar esto? ¿En cuanto a lo sanitario? Claro, esta cuestión de las enfermedades. El de buscar más médicos. Bien, y además, ¿qué más era necesario? Así que en general. El equipamiento sanitario. Perfecto, y también esto va de la mano de una intervención fuerte que se necesitaba del Estado, justamente para impulsar estas obras de salubridad, equipamiento sanitario, y bueno, traer más médicos y todo lo que trae aparejado. Entonces es así que el autor acá señala
que es en este momento donde también se crean ciertas oficinas gubernamentales, como el Departamento Nacional de Higiene, la Asistencia Pública, que fueron creadas justamente por esta presión que hacían los higienistas, que era un sector de médicos que propugnaba, digamos, que el Estado se haga cargo de esta situación para darle solución. Ahora ya, este es el primer subtítulo que analizamos. Pasando a lo que es el segundo subtítulo, que ya está en la página 127, que se denomina las dificultades del Estado. Perdón, acaba de pasar una moto y debe haber escuchado todo. Para asumir la cuestión social. Y acá, a partir de la página 127, lo que yo quería preguntarles era, ¿por qué razón el Estado se mostraba reacio a intervenir en otras cuestiones sociales? Y acá dice, por la fuerte impronta liberal que guiaba las ideas y las acciones de los grupos gobernantes. Bien, era más perfecto. En el grupo que en el económico. Bien, perfecto, Cintia. Entonces, vemos cómo está muy fuerte esta concepción de que el Estado tenía que intervenir en la mínima medida posible y que solo iba a tomar cartas en el asunto cuando era inevitable y cuando, por ejemplo, estamos hablando de esta epidemia que causó la muerte del 8% de la población. Pero sin embargo, estaba como esa concepción de que el Estado no tenía que involucrarse en la cuestión social, salvo para algunas cuestiones como de control y de reglamentación. Ahora, aparece acá en el texto mencionado, en la página 128, una corriente filantrópica de la que el higienismo formaba parte, ¿qué plantean, digamos, como solución de los problemas? A partir de la 128, ¿no? La cuestión. En cuanto para visualizar como menores de edad, individuos irresponsables e incapaces de resolver problemas básicos. Bien, ¿y qué, frente a esa situación, qué proponían? O sea, ¿qué medidas se debían tomar para dar solución a esas cuestiones? Dice que como eran incapaces de instruirse y conocer sus derechos, el poder político debía intervenir filantrópicamente y actuar como una especie de tutor. Bien. De los pobres, de protector, dedicado a velar por la salud de la población. Bien. Bueno, esta concepción filantrópica justamente establecía y pensaba que los pobres eran potenciales, digamos, transmisores de enfermedades, y que lo que se tenía que hacer era abocar a brindar el acceso a una vivienda, digamos, digna, y una vivienda que sea higiénica, y por otro lado, esto que decía Cintia, de brindar, digamos, una educación, sobre todo porque había un sector que decía que esta educación tenía que estar destinada a que los trabajadores no se rebelaran. Esta concepción filantrópica se basa en unas experiencias que habían tenido en esa época en Inglaterra, donde los millonarios o las empresas tenían como programas donde ofrecían viviendas populares a bajo costo, y justamente por esto, porque ellos estaban convencidos de que mejorando, digamos, el hábitat popular, mejorando las condiciones de vivienda, mejorando la educación de la gente pobre, también se iba a velar por la seguridad y por la salud de toda la población en su conjunto. Pero bueno, el problema igualmente seguía siendo esto de que había un sector muy fuerte que
consideraba que el Estado no debía involucrarse porque tenía una concepción liberal del mismo. Ahora, ya como para ir pasándole la palabra a NASA, para que termine de redondear lo que es este texto, nos queda analizar un poco el tercer subtítulo, que es la irrupción de la cuestión obrera. Y acá ya estamos en la página 130, para que se ubiquen, que yo lo que quiero ver si podemos identificar es la aparición de ciertos actores que van a ser los primeros en poner en relevancia este problema de la cuestión obrera, y cada uno a su manera ofrecer una solución a los mismos. Yo, leyendo el texto, por más de que no está así enumerado, identifiqué 5 actores importantes. Así que bueno, vamos a ver si ustedes cuáles identificaron, y vamos haciendo un análisis chiquito de cada uno y qué era lo que pensaba. Eso ya estamos en la última parte de este subtítulo, que es desde la página 130 al final. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Ahí va, perdón. Sí, este último subtítulo del texto lo que nos analiza es qué posición tenían, digamos, ciertos actores que aparecen y que van a ser los primeros en poner de manifiesto esta cuestión social. Decir, bueno, existen estos problemas sociales y hay que darles una rápida solución. Mi pregunta es, ¿cuáles son los actores que aparecen mencionados en el texto y que analizan y que se preocupan por esta cuestión social? O sea, yo logré identificar 5 actores que están dispersos a través del texto, pero están ahí nombrados. Son las primeras agrupaciones obreras, sociedades, a eso es lo que está apuntando Anita, con ideologías traídas desde Europa. Y se escucha medio mal. Las tienen que identificar para entender el tema. Las dos ideologías. Y que después, ¿qué formaban? Que fue el empleo, si quieren, de sindicatos. Es que Fabián se te escucha muy bajito. ¿Estás ahí? ¿Me escuchás ahí? ¿No? Sí, más o menos se escucha. No, les decía que el primer... Son las primeras asociaciones, los primeros grupos que se unían los trabajadores, sociedades y asociaciones de socorros mutuos. ¿Me escuchan ahí? No, más o menos. Voy a ver si entro por otro lado. ¿Ahora? ¿Me escuchan? No. ¿Se escucha? No sé si ustedes, chicos, pueden escucharlo bien. Yo lo escucho, pero poquito. ¿Muy bajo? Nada. Bajito. Y parece un susurro. Un susurro, bueno, entonces no digo nada. Me callo. No, ahora yo hago referencia a eso, de que lo que decía el profesor es que aparecen estas organizaciones de trabajadores que traen ciertas ideologías desde Europa, y es eso a lo que estoy apuntando, de que justamente hay que identificar estos actores. Si quieren, para empezar a darle un poco de orden, arranco yo diciendo de que el primero que aparece nombrado en el texto hace referencia a los representantes de los trabajadores. Y acá se menciona la fraternidad, la sociedad de ayuda mutua entre maquinistas y fogoneros de locomotoras. Bueno, lo importante es que este es un ejemplo, pero empiezan a surgir estas asociaciones de trabajadores que buscan mejorar las condiciones de los trabajadores en estos rubros. Y en las peticiones que ellos realizan van a figurar demandas que están orientadas a dar solución a la cuestión social. Y eso es lo que el texto identifica y que enumera ahí. Y un ejemplo, podemos decir que esta fraternidad de los maquinistas, de los fogoneros, lo que también pedían era que se establezca una caja de pensiones y una caja de retiro. Entonces, de esta forma aparecen estos actores, estas organizaciones de trabajadores, que van a tener un peso fuerte a la hora de luchar, justamente por lo que decía el autor en la introducción, de salir de esa exclusión y obtener el acceso a derechos sociales. Ahora, el segundo actor que ahí menciona el texto es la prensa.
que la prensa, a través de lo que vienen a ser, dice ahí los diarios, la prensa y el diario La Nación, se convierte como en la vía para publicitar, en este caso que menciona el texto, el petitorio que realizan también estas organizaciones, en este caso era el Congreso Nacional por el Comité Internacional Obrero, que juntaron firmas también y elevaron el petitorio al Congreso para solicitar justamente que se sancionen leyes laborales, que se sancione una reducción de la jornada laboral, el descanso dominical, la inspección sanitaria de las fábricas. Entonces acá aparece la prensa como un medio para, digamos, viralizar estos reclamos de los trabajadores. Después también en el texto aparece el anarquismo y el socialismo. Bueno, esto está vinculado también a las organizaciones de trabajadores que mantenían estas ideologías, y acá las dos ideologías también buscaban resolver y darle una solución a esta problemática de los obreros, pero bueno, cada uno tenía como una forma diferente, en el sentido de que el socialismo criticaba al Estado por no involucrarse, por no dar respuesta, pero el anarquismo, como era antiestatista, no iba a proponer que el Estado se haga cargo de solucionar la cuestión, sino que acá justamente lo que el texto nos indica es que para el anarquismo la resolución de la cuestión social pasaba por la lucha de los propios trabajadores. Después también se menciona un cuarto actor, que es la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica también desde el principio manifestó una inquietud por estos problemas sociales que afectaban a los obreros. Pero que en realidad es recién desde 1890, más o menos, donde sale una encíclica, que es la encíclica Rerum Novarum, donde acá la Iglesia se pone firme y dice, bueno, tenemos una cuestión social, tenemos un problema que afecta a los obreros, bueno, ¿cuál es la solución que se tiene que dar? Y acá la Iglesia en esta encíclica identifica dos soluciones. Por un lado, mantener la caridad para dar respuesta a estos problemas sociales, que era un poco lo que habíamos analizado cuando hablamos de esta concepción filantrópica. Pero por otro lado también, y esto es importante, la Iglesia dice que con esto solo no basta, sino que es necesario que se sancionen leyes que protejan a los trabajadores. Entonces también vamos a ver que desde la Iglesia empieza a haber como una presión para que se empiece a exigir una activa política legislativa, digamos, sobre la cuestión. Y por último, ya para darle lugar a Nasa para que termine él, menciona el autor a unas organizaciones que tal vez no son muy nombradas cuando se analiza esta cuestión, pero que son el mutualismo. Y tenemos las sociedades de ayuda o de socorro mutuo que están, digamos, se desarrollan en esta mitad del siglo XIX y que tienen como finalidad, a partir del aporte que realizan los mismos asociados, también dar respuesta a algunos problemas sociales como la asistencia en caso de enfermedad, cubrir los gastos de sepelios, ayudar a las mujeres y a los niños indigentes, bueno, entre otras cuestiones. Pero que también acá lo que dice el autor, y lo voy a leer, es que las organizaciones mutuales parecen haber expresado demandas sociales básicas, como era la de una cobertura médica y de ayuda solidaria, que garantizara mínimamente la existencia individual o familiar, y en este sentido, el movimiento mutualista entraría a formar parte de la cuestión social por esa necesidad de lograr un resguardo básico de los individuos. Entonces, bueno, ya terminando con mi parte y pasándole la palabra a Nasa, en resumen, cuando hablamos entonces de los actores que primero pusieron de manifiesto sobre la mesa esta existencia de problemas sociales y la necesidad de dar solución, tenemos a esos cinco que mencionamos. Los representantes de los trabajadores, que ahí está esta fraternidad de los maquinistas y los fogoneros, como ejemplo nomás, porque había otras. El papel, digamos, de la prensa, para dar a conocer también las luchas que estaban realizando las organizaciones de trabajadores. El anarquismo y el socialismo. La Iglesia Católica. Y por último, estas asociaciones mutuales. Así que bueno, ahora ya, si querés, Nasa, seguir con tu parte, ya lo mío terminé. Bueno, perfecto. Gracias, Anita. Bueno, vamos a terminar con el texto de Suriano,
vamos a ir más por un lado del análisis metodológico para que después lo puedan leer, porque muchos están acá con ni siquiera una primera lectura, o una primera lectura en el taller. Arrancamos desde la página 13, donde dice el estado entra en escena. Vamos a analizarlo de a poco, no sé si voy a hacer un recorrido por el texto y hacerles tantas preguntas, voy a ir más a lo conciso. Esta parte está llena de antecedentes normativos y tenemos que entender por qué y de dónde surgen y cuáles son el contexto de esas leyes que se sancionan y también de los proyectos que se presentan y a qué dan lugar esos proyectos. A ver, primero, contextualicemos, ¿en qué periodo estamos? ¿Cuándo el Estado empieza a entrar en escena en la cuestión social? En el 1860, 1880. Acá esta parte estamos más hablando de finales del siglo XIX y principios del XX, o sea, del 90 en adelante, hasta más o menos 1915. ¿Sí? Fíjense todo lo que venían hablando con Ana, de cómo el Estado empieza a entrar en escena en cuestiones médico-sanitarias. En esta parte, a partir de 1890, con el estallido de los conflictos obrero-patronales, el Estado necesariamente tiene que intervenir en el conflicto social. El tema es de qué manera empieza a intervenir, ¿no? Y qué es lo que vemos. Entonces, ya sabemos el contexto, finales del siglo XIX, principios del XX, después de 1890. ¿Cuál es el conflicto, entonces? ¿Por qué el Estado empieza a entrar en escena? Lo acabo de decir hace 30 segundos. ¿Qué es lo que empuja al Estado a empezar a intervenir en cuestiones sociales? La cuestión sanitaria y social. La cuestión sanitaria ya la explico a Anita, que en esta parte sí. Del texto. Espérate que ahí voy. ¿El grillo ese es a propósito o qué? ¿Alguien lo escucha o soy yo solo? Es un pajarito de mi casa, Nasa. Está cantando desde hoy, por eso silencio mucho el micrófono. No es un grillo. Llega una pregunta y aparece un grillo y me están tomando el pelo. ¿Alguien se anima a la respuesta? Problema social. Era que la otra persona, a mí se me cayó y me perdí en la mitad de la lectura, pero más o menos, si no creo mal por lo que leí, para la época que vos estás hablando, se había dictado la ley de residencia. O sea, estaban bueno, pero mucho antes, la ley de residencia es una consecuencia de esto. O sea, el Estado empieza a intervenir en escena, en las cuestiones sociales, por una cuestión del estallido de conflictos obrero-patronales. Ahí se iba. ¿Sí? Estos conflictos obreros patronales, lo que tenemos que entender, que es lo que nos da la información en el texto, es no solo por qué surgen, sino cuál es la visión que tenía el Estado sobre estos conflictos y de qué manera empieza a intervenir. ¿Sí? Fíjense, si empezamos a seguir el texto desde el principio, el texto empieza hablando de un antecedente que ya tenemos ahí. De cómo el Estado municipal declara feriado el domingo como día no laboral a pedido de... A ver, esperen que se me fue. Perdón, les pido respuestas a ustedes, después me pierdo yo. Dependientes de comercio pedían que el domingo sea un día no laborable. El Estado municipal decreta como día no laborable el domingo, basándose en una resolución de carácter religioso de 1857,
Pero los comerciantes se oponen y el Estado municipal tiene que dar marcha atrás. ¿Sí? Ahí tenemos como ejemplo que da el texto uno de los primeros conflictos obrero-patronales. Pero de eso surge la derogación del trabajo infantil los días domingos. ¿Sí? Miren cómo vamos avanzando en derechos a partir del conflicto obrero-patronal. Y a partir de eso se empiezan a dar determinados sucesos y empiezan a aparecer determinados personajes, de los cuales algunos ya los nombró Anita, que van a intervenir en el proceso y que van a empujar al Estado a tomar medidas. ¿Sí? Y a otros sectores del poder legislativo, algunos diputados que empiezan a presentar proyectos para legislar la cuestión, asumiendo de que era un problema social y que era parte del progreso, ¿no? En esto que tanto defendía el gobierno liberal, se hablaba mucho de progreso. Al mismo tiempo, la visión que tenía del conflicto es que no podía ser de carácter interno, ¿no? Esto no podía surgir del progreso. Todo lo que pasaba entre obreros y patrones, todos estos conflictos, venían de ideologías externas, ¿no? De esta inmigración europea. O sea, ¿por qué, ¿no?, se estaba fomentando la inmigración? Acuérdense, lo de gobernar es poblar. Al fomentarse la inmigración para tener más mano de obra, se decía que los conflictos venían de ideologías externas y se tomaba el crimen, el anarquismo y el socialismo como si fuesen patologías. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me están entendiendo? Como si fueran locos. Bien, a partir de eso tenemos que empezar a encontrar en el texto todos los antecedentes normativos, tanto de proyectos como de leyes. Ya, por ejemplo, Karina me dijo la ley de residencia. ¿Por qué aparece la ley de residencia? ¿Por qué se legisla? Que justo viene relacionado con lo que acabamos de decir, con la inmigración. ¿Qué era lo que hacía el Estado con la ley de residencia? Le daba derechos a los migrantes igual que a los residentes. ¿Me equivoco? No. Todo lo contrario. La segunda presidencia de Roca, 1902. Si me escuchan ahí, si no, no. ¿Me escuchás vos, Nazareno? ¿Me escuchás? Más o menos. Muy bajo. Muy bajo. De residencia fue la primera ley contra la clase trabajadora, sobre todo contra los anarquistas. Traten de ampliar bien los oídos. Y hay un dato que es fundamental. ¿Por qué la Unión de Tipógrafos fueron los primeros en manifestar las huelgas, en manifestar las ideas? Porque sabían leer y escribir. Esa fue la diferencia con el resto de los gremios, con el resto de los trabajadores. Por eso se forma la Unión de Tipógrafos, explicaba Anita en la lectura anterior. Y NASA está hablando de la intervención del Estado. ¿Por qué? Porque todas las huelgas que hacían los trabajadores en aquella época eran huelgas declaradas ilícitas, ilegítimas. Y el reclamo era por la reducción horaria, por la seguridad de higiene, por los accidentados de trabajo, por los trabajos de las mujeres y niños. Pero como se mezclaba con esas ideas traídas del anarquismo, el anarcosindicalismo que crearon las primeras centrales obreras como la FOA y la FORA en 1899 y en 1901, unos años después, dentro de la segunda presidencia de Roca, alguien dijo por ahí, se dicta la ley de residencia. La ley de residencia le daba prerrogativa al poder arbitrar, al poder ejecutivo, pasar por el poder judicial y expulsar a todos aquellos elementos indeseables que perturbarse en el orden de aquel momento, que eran los anarquistas. La ley estaba hecha contra los anarquistas y contra el movimiento obrero, en definitiva. Si alguien me escuchó, se los agradezco.
Seguí, Nasa, dale. Porque si no te pico. Bien, perfecto. Bien, ahí ya tenemos un antecedente normativo, la ley de residencia. Pero antes tenemos un proyecto que es el de Lobos y del Valle. Que a diferencia del gobierno, estaba empezando a ver que estos conflictos sociales venían de varios sectores de la sociedad y que no era una cuestión externa y que no era una cuestión de reprimir. Obviamente todos estos proyectos no eran tratados, en los que se pedía, como bien dijo recién Fabián, la institución de tribunales obreros patronales, la regulación del trabajo nocturno, del descanso dominical, de condiciones de higiene. Esto no era un problema para el gobierno, que solamente intervenía en cuestiones económicas. Entonces, lo que hace el gobierno frente a los conflictos obreros patronales es tomar una posición represiva. Ya lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en la ley de residencia, ¿no? De expulsar al anarquismo, ¿no? Y también es una cuestión de cualquier organización obrera se empezaba a tomar como si fuese anarquista y podía ser reprimida. Esto había que regularse, ¿por qué? O sea, ¿cuál era la idea de que estos conflictos no sucedieran? ¿Qué es lo que se estaba fomentando? Que también lo dijimos hace un rato. ¿El liberalismo? ¿Qué era lo que necesitaba Argentina en ese momento? Ya lo dijo Anita, que venía creciendo, lo dije yo hace un rato, el lema de Alberdi. Independencia, gobernar. No. Se fomenta la inmigración por la necesidad de mano de obra. Entonces, si nosotros tenemos conflictos obreros patronales que no podemos resolver, se podía cortar el flujo inmigratorio porque las condiciones laborales en el territorio no eran buenas. ¿Qué hace el Estado entonces? O sea, la ley de residencia también es llamada la ley Cané. O sea, Miguel Cané, como embajador en el exterior, decía que de los barcos estaban subiendo gente sin oficio, vagabundos, y demás. Entonces el Estado lo que hace es legislar la ley de residencia para expulsar a todos estos personajes supuestamente que venían a irrumpir el orden que había puesto el gobierno liberal y conservador, que era imposible que generara conflictos sociales, según su perspectiva. Entonces empieza a tener una postura represiva. Pero bueno, con el proyecto de Lobos y del Valle, se corre un poco la mirada y pasa a ser de una cuestión policial, ¿no? De una cuestión represiva. Gran parte de la sociedad y algunos intelectuales empiezan a ver que no es una cuestión, que no es un tema policial, sino una cuestión social en la que el Estado necesariamente debe intervenir. Bien, ya hablamos de calidad de inmigración, hablamos de Cané. Bien. También surge de esto una especialización en la policía. ¿No? El gobierno, además de la ley de residencia y demás, lo que hace es generar una especialización en el cuerpo de policía que se infiltraba dentro de las huelgas y de los movimientos obreros, para romperlos desde adentro. Fíjense cuál era. No podíamos legislar, no había que arreglar nada, sino romper el conflicto desde adentro de manera represiva. Ahí ya tenemos dos pautas. Legislamos represivamente y creamos cuerpos de policía para romper. Pero nunca legislar sobre la cuestión social. O sea, el Estado no intervenía, pero en el momento que intervenía, intervenía represivamente. Se empiezan a ver las condiciones y empiezan a tomarse en cuenta los pedidos de los movimientos obreros, que son la necesidad de la vivienda obrera, mejora de las condiciones de trabajo, la regulación de la jornada laboral y demás.
y esto aumenta la carga represiva. Sin embargo, en el medio aparece un proyecto de ley del diputado Joaquín B. González para tratar todas estas cuestiones. Obviamente, el proyecto fue rechazado no solo por el gobierno, sino también por los núcleos patronales, por la Federación Obrera y demás, que además de ser anarquistas y socialistas. O sea, el proyecto de Joaquín B. González tenía un problema para las centrales obreras, que era que solamente se iban a aceptar los sindicatos y movimientos que no sean contrarios a la moral. Fíjense, estamos en el marco de, hablamos de la ley de residencia, de esto de expulsar a los anarquistas y demás. Este proyecto, si bien venía a regularizar el tema de jornadas y salubridad de las fábricas y demás, seguía teniendo este punto represivo, ¿no? Este punto expulsivo de, bueno, te permitimos agruparte y reclamar, pero solamente de la manera que nos gusta a nosotros. Y eso generó el rechazo de la Federación Obrera. Pero al mismo tiempo, como también estaba legislando a favor de los obreros en cuanto a jornada y seguridad, higiene y demás, también tuvo el rechazo de las centrales patronales. O sea, el proyecto de Joaquín B. González, si bien fue muy innovador, obtuvo el rechazo de los dos lados porque estaba supuestamente legislando en contra de ambos sectores. Estaba legislando en contra de las patronales por las mejoras en las condiciones laborales y estaba legislando en contra de las centrales obreras que tenían una ideología de las cuales, si este proyecto se trataba y se aprobaba, iba a ser imposible que siguieran ejerciendo la representación obrera. Al mismo tiempo, con la ley de residencia surge la ley de defensa social, o sea, 8 años después, en 1910. Ya ahí tenemos otro antecedente normativo. ¿Alguien me puede decir qué es la ley de defensa social? ¿Es la que contemplaba las limitaciones a la libertad de reunión y de prensa? Bien, va por ahí. Cuando acá en el texto dice que incluye el extrañamiento interno para los anarquistas argentinos, y después viene lo que te dije hoy, que contemplaba la... Ahí, el extrañamiento interno. Para dejarlo... En la 46, 140. No, perdón. En la, sí, 140. Sí, me estabas diciendo. Eso del extrañamiento interno para los anarquistas era dejarlos afuera, ¿no? El excluirlos. Seguía lo mismo. Claro, si bien había controlado con la ley de residencia las ideologías externas, o sea, los anarquistas que venían de afuera, como las ideologías anarquistas y socialistas estaban calando hondo, se dicta la ley de defensa social para también reprimir a los anarquistas argentinos. O sea, ya no era una cuestión de empezar a controlar a la inmigración, sino también empezar a controlar al argentino que había tomado esas ideologías que supuestamente venían de afuera, de Europa. Bien. Bien, ahí ya tenemos. ¿Cuántos estamos? ¿Están anotando cuántos antecedentes normativos tenemos hasta ahora? Fácil 5 o más. ¿Me pueden decir? Es importante que vayan marcando todo esto en el texto, que empiecen
A lo último tienen una conclusión y un resumen que les da un pantallazo de todo lo que todo lo que van a ver en el texto, y ahí le van a dar las pautas de cómo analizarlo. Ustedes tienen que ir a agarrar un cuaderno o el mismo apunte y tienen que ir marcando. Contexto, etapa o periodo en el tiempo. O sea, al principio dice, finales de los 90, finales del siglo XIX, principios del 20. ¿Cuál es el conflicto? Conflictos obrero-patronales. ¿Qué es lo que lo genera? ¿Cuál será el pedido de los obreros? Tienen que ir marcando cada hecho también. Fíjense que empezamos hablando de la municipalidad, diciendo que el feriado era domingo por una cuestión religiosa, impulsado por los mercaderes y los tipógrafos. Tienen que ir tomando punto por punto cada antecedente e ir ubicándolo en el tiempo y buscar sus causas y consecuencias. Hablamos del conflicto de lo patronal. A partir del conflicto tienen que poner cuál es la mirada del gobierno acerca de eso y cómo se mueve. Tenemos de finales del siglo XIX, principio del XX. Conflicto obrero-patronal. Mirada del Estado, ¿cuál es la mirada del Estado entonces? ¿De qué manera interviene? Decretando feriado el domingo. No. El conflicto en general. Ah. ¿Cuál es la postura del Estado con el conflicto? Ya no estamos siguiendo el texto. Vamos a hacer un análisis así más o menos general, tipo metodológico, y después seguimos con el texto. Ya tenemos el contexto, ya tenemos el conflicto. Ya se involucra un poco más que antes. Pero ¿de qué manera? En la parte municipal, más que en el provincial o del Estado. Más que, en realidad lo que se empieza a ver ahí es una falta de autonomía municipal, que es lo que dice el principio del texto, en esto de que el gobierno nacional da marcha atrás con la decisión municipal de decretar feriado el domingo. Pero lo que les estoy consultando yo es de qué manera el Estado, no en cuanto a división de poderes y demás, municipal y nacional, de qué manera el Estado afronta el conflicto social, la cuestión política obrera. Que lo vimos con la ley de residencia, con la ley de defensa social. ¿Qué es lo que hace el Estado? Reprime. O sea, ante el conflicto asume una política represiva. De ahí nacen la ley de residencia, la ley de defensa social. Ahora hay que entender por qué toma una política represiva. Que era lo que veníamos hablando antes. ¿No? En el rechazo de las ideas anarquistas, de ver al conflicto como externo, que era imposible que sea generado por el progreso interno, que no era una cuestión social, sino una cuestión criminal. ¿Sí? Que al principio era un tema policial, un tema represivo, que tenía que ocuparse el cuerpo de policía y no el cuerpo legislativo, porque solamente se legislaba y se intervenía en cuestiones económicas. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo el texto más o menos? Ustedes vayan anotando todo esto, así después cuando le vuelvan a dar una releída, pueden ir organizándose. Ya tenemos el tiempo, ya tenemos el conflicto, ya tenemos la visión del Estado, ya tenemos cómo actuó el Estado. Ahora tenemos que ir enumerando cada uno de los hechos normativos, presentación de proyectos, quién lo presenta, qué era lo que decía, por qué, y qué respuesta se tuvo ante ese proyecto. Tuvimos esto, el feriado dominical impulsado por mercaderes y tipógrafos, el Estado lo tira para atrás, y ahí conocemos la postura del Estado. Después tenemos el proyecto de Lobos y del Valle, que ahí es el antecedente para empezar a ver que se estaba corriendo la visión de un tema policial a un tema de cuestión social.
Bien. Proyecto de Joaquín B. González. El rechazo al proyecto de Joaquín B. González. Ley de defensa y ley de residencia. Ley de residencia 1902, ley de defensa 1910. Y después de eso, a partir de del proyecto de Joaquín B. González, la efectiva legislación de las primeras leyes laborales, la 4661, la 5291, en 1905 y 1907, en 1915 la ley 9688. Ya fíjense cómo a partir de principios del siglo XX empieza a cambiar la postura represiva del Estado y se empieza a legislar a favor para controlar el conflicto. Y hay una institución clave que se crea dentro del Estado, que también tienen que tener en cuenta en qué momento se crea, que es en 1907. La FOA. No es una institución del Estado. ¿Qué crea el Estado para tener una mayor injerencia en el conflicto obrero? Una ley laboral. Es una institución. El Departamento Nacional de Trabajo. Exactamente, el Departamento Nacional de Trabajo. Fíjense, vayan viendo cómo va evolucionando todo. ¿Y cuáles son las primeras funciones del Departamento Nacional de Trabajo? Un proyecto de ley nacional. Bien. De trabajo, ¿no? Perfecto. Que tenía como propósito eliminar las causas de las agitaciones. Bien, perfecto. ¿Y por qué había que eliminar las causas de las agitaciones? ¿En qué podía intervenir este conflicto? ¿Qué era lo que podía hacer? Si nosotros estábamos en expansión y buscando mano de obra, ¿qué podían generar los conflictos? Que todo eso se vaya. Que no haya ni expansión ni mano de obra. Que se cortara el flujo inmigratorio. Exacto. Bien, perfecto. Bueno, yo creo que más o menos estamos acá. Estamos bien, ya hicimos un repaso más o menos de toda la lectura. Prestenle atención a todo. Prestenle atención a los antecedentes normativos. Ubíquenlos en una línea de tiempo. Busquen sus causas y consecuencias. Presten la atención al proyecto de Joaquín B. González, que era lo que proponía, las cuestiones del rechazo desde los obreros y desde la patronal. Las consecuencias de ese proyecto, después las primeras legislaciones laborales, de dónde surgen, Alfredo Palacios. Bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos ordenados para después volver a leer el texto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Léanlo entero el texto. Obviamente la parte de Anita y la parte mía es un mismo texto. Si bien uno está enfocado en las políticas sanitarias y otro está enfocado en las políticas obreras, en las primeras intervenciones del Estado, tienen que leerlo completo. Es un texto central para la bolilla 11, lo que dijeron los dos. Tanto NASA, ¿me escuchás ahí más o menos? Sí, te estoy escuchando hoy. Es un texto central, los dos, los dos textos son centrales para entender bien la cuestión obrera, las primeras organizaciones, la legislación, el inicio de la legislación laboral, que es importante, Hoy hablamos de flexible, para que lo relacionen con la actualidad, cómo se empezaron las primeras concesiones que dieron los gobiernos a la clase trabajadora, las huelgas,
las huelgas eran ilegítimas, ilícitas, en ese primer momento, digamos. La ley de residencia, la ley de defensa social, la construcción de la cárcel Fin del Mundo, que fue de Ushuaia, para encarcelar a todos los elementos molestos de aquella época, digamos, los anarquistas, fue en Ushuaia, que hoy es un museo. Bueno, todo eso, ténganlo, que están todos en la lectura, tienen que leer todo eso. Y los que los explicaron, los ayudantes acá. Yo por mi parte me retiro, no sé si alguien quiere hacer algo. No, ya estamos. Bueno. Muy bien. Ya cubrimos la lectura. Muy bien. Bueno, chicos, es por mí lo despido, lo dejo con el ayudante. Adiós, bueno, hasta luego. Hasta el martes que viene. Chao, Juanita. Chao.